El Partido Justicialista de Mendoza condenó el intento de proscripción de 4 intendentes de sus filas. Guillermo Carmona, en su calidad de presidente del Partido Justicialista, le exigió al gobernador Alfredo Cornejo que se deje de apretar a la Corte y a la Procuración para sus maniobras electorales. No vamos a permitir que haya proscripciones en Mendoza, agregó. En este espacio está el motor del triunfo, destacó el legislador nacional mendocino, remarcando que permaneceremos con los brazos abiertos y debemos dejar de lado narcisismos y vedetismos. Por último, Carmona denuncia el derrumbe masivo del trabajo y la producción regional y el desguace del Estado que provoca la devastadora orientación que promueve Mauricio Macri con la colaboración incondicional de Alfredo Cornejo. Por su parte, el intendente de San Rafael, Emir Félix, criticó la ventaja electoral berreta que nos intentan plantar, dijo, y se pronunció por la unidad de un frente que termine con esta noche oscura en medio de un proceso democrático. A su turno, su par de Maipú, Alejandro Bermejo, fustigó la manera normal de trabajar de este gobierno con proscripción, manipulación y extorsión, y convocó a trabajar para vencer en San Rafael, Tunuyán, La Valle y San Martín, comenzando el año electoral con 4 derrotas del oficialismo. Juan Carlos Rivera, presidente del Partido Solidario de Mendoza, en nombre de las agrupaciones no peronistas integrantes del Frente en Formación, subrayó la necesidad de la unidad para no permitir un día más con este rumbo. Entre los oradores estuvieron representados también la CGT y las dirigencias de la juventud, los movimientos sociales y las mujeres. El acto del sábado por la mañana movilizó a más de 1.500 militantes y reunió a autoridades partidarias con los 5 intendentes justicialistas y los legisladores nacionales y provinciales del PJ. Incluso acudieron dirigentes del Movimiento Evita, la Red Peronista, la Corriente Nacional de la Militancia, 21F y el Frente Patria Grande. Tampoco faltaron integrantes del Partido Verde, Unidad Popular, Compromiso Federal, Nueva Acción Proyecto Sur, Colina, el Partido Comunista y el MIN como dirigentes del radicalismo alfonsinista y del PSOL.